¿en qué crees que nos parecemos tú a mí en físico y psicológico? Físicamente en los ojos, en las sonrisas que aquí se nos hace un poco reírnos, en lo poquito de la barba partida. Y de mi papá te parece mucho en las cejas, en la mirada. Y mucho así la forma de la cabeza también te parece mucho a mi papá. Y psicológicamente te pareces mucho a mí en inteligente. En la escuela que eres muy... que en la escuela que siempre asistes, que estás puntual, que te gusta cumplir con tus tareas de la escuela. Mamá, ¿en qué no me parezco a ti? Físicamente no te pareces a mí en lo alto, en la tez morena, en el tipo de cabello. En eso no te pareces a mí. Psicológicamente no te pareces a mí en que te hacen unas cosas y no las haces, en que das largas para hacer las cosas, en no ayudar a las tareas de la casa. No eres servicial, no eres servicial, no eres cooperativo, no te gusta salir de familia, no eres recibir mucho en familia. Mamá, ¿y qué te agrada de mí o qué te parece admirable o bueno de mi personalidad? Me gusta mucho que eres un niño muy un joven muy inteligente, que eres un niño bueno, que tienes buen corazón, que tienes buenas costumbres, que tienes valores, que eres es objetivo en muchas cosas, eso me gusta mucho de ti. Te admiro mucho que no le pones mucho sentimiento a muchas cosas, no sé si eso sea porque seas hombre, excepto en los hombres. Admiro mucho de ti tu forma de trabajar en la escuela, tu forma de entregar los trabajos, de dar unos trabajos muy, muy completos y dando lo mejor ahí de ti. Me gusta cómo eres, que tienes una mirada muy tierna. Me gusta porque también al meterte descubro con solo ver tu cara. Papá, ¿qué tenemos de similitudes en lo de personalidad y físicamente tú y yo? Pues similitudes, Roberto, que somos altos, que usamos lentes, somos un poco corpulentos los dos. Pues nada más, hijo, similitudes en cuanto a lo físico. En cuanto a la actitud, a la personalidad, pues los dos somos... de buen corazón, lo que se dice bonachones, somos inteligentes, bueno, yo me considero inteligente y a ti también te considero muy inteligente, quizá tú eres un poquito más trabajador que yo. Papá, ¿en qué no nos parecemos tanto física como en la personalidad? Mira, Roberto, físicamente... yo te veo que eres idéntico a mí. Quizá tienes unos pocos de rasgos que son más de tu mamá, como tus ojos, tu barba, pero en realidad yo veo que eres muy, muy parecido a mí. En cuanto a personalidad, yo veo que eres tú muy corajudo nada más, y yo normalmente trato de ser un poquito más ecuánime. Pues yo creo que son las pocas diferencias que tenemos. Papá, ¿qué admiras de mis valores o de mi actitud, personalidad? Ay, hijo, pues lo que yo te puedo decir es que uno admira de sus hijos todo, definitivamente. De ti admiro que siempre estás preocupado por sacar buenas calificaciones. En el momento que llegas a sacar una calificación que no es tan buena,
estás en verdad preocupado por subirla. Eso para mí es muy admirable. Yo veo tus tareas y son tareas perfectas. Normalmente tus tareas están muy bien hechas y eso lo admiro mucho de ti. Admiro mucho tu tenacidad hacia los deportes, aunque no eres un deportista nato, sí le echas muchas ganas a todo lo que haces. Admiro muchísimas cosas. Yo creo que me pudiera aventar bastantes horas aquí hablando de todo lo que admiro de ti, mijo. Pero en general, que eres una persona dedicada al 100%, te comprometes con lo que estás haciendo y lo haces bien, no es un compromiso a medias, es un compromiso al 100%. Reflection. My thinking was that both my mother and my father had good things about me. They always tried to teach what is good, but I have tricks that they see things I change them. I'm all they have taught me. I learn also bad things, but every day we must try to improve them.